heathens take it so. Wait for them to ask you who you know. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy José Herrero y estamos aquí de vuelta con Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Y en el vídeo de hoy tenemos el final de una saga, el final de Yu-Gi-Oh! Así que tenemos un duelo entre Yugi contra Yami Yugi, que no voy a hacer más hincapié a esto. Vamos a enterarnos de la historia, así que lo primero de todo, recordaros que un buen like siempre ayuda a la serie y al canal. Y ahora sí que sí, el duelo final comienza. Ahora que el faraón había salvado el mundo, había algo que tenía que hacer por último: pasar a la otra vida. Guiados por Marik, Ishizo y Udeon, todos llegaron a un templo sagrado subterráneo que albergaba la puerta de entrada hacia la otra vida. Para abrir la puerta, el faraón tenía que sellar las cartas de los dioses egipcios y los 7 objetos milenarios, y batirse en un duelo final, un duelo ritual contra Yugi. El duelo decidiría si Yugi ya podía valerse por sí mismo como un hombre independiente y no iba a necesitar más la ayuda del faraón. Pues va a poner el corazón de las cartas en su deck. Así que empieza la batalla final. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto sí que va a ser el fin del duelo. Así que vamos allá. Y tengo muchas ganas de ver este duelo porque de verdad creo que es de lo más épico de la serie. Vamos a salir nosotros primero y a ver cómo va el duelo definitivo entre Yugi y el faraón. Vale, me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Tengo cartas buenas, así que vamos a empezar. Tenemos la olla de la codicia. Vamos a jugarla. Ahí está. Vale, y una maldición del dragón, ¿no? Muy bien. Esto es brutal si nos salvamos algo tocho. Así que vamos a ver. Vale. Obviamente la fuerza del espejo me la voy a guardar, así que... voy a activar esto. Para que no me pueda el atacar, ¿vale? A ver si yo me saco algún bicho guay. Y así pues podemos un poco continuar el duelo. No es que tenga la mejor mano del mundo, pero bueno, la olla de la codicia siempre ayuda. Así que vamos allá. No, esto es para cuando me ataque. Vale, ahí va. Va a hacer el combaco. Se acaba de quitar 4000. No. Baja un mago oscuro, ojo, ¿eh? Ahí, a lo fácil. Placa. No. Ya tiene un 2800, muy bien. Turno 1. 2800, ahí, la de cabos. Madre mía. No, no, no. No. Vale. Vamos a intentar aquí sacarnos todos los monstruos que nosotros podamos. Ahí está. Seguimos teniendo las espadas, así que no. Y le vamos a dar turno. De momento se ha quitado el mismo 4000 palos, así que eso es bueno. Vamos a ver. Cambio de turno. Roba su carta. Otro, madre mía, se va a quitar 2000. Madre mía, esto qué locura es. Otro mago oscuro ahí, placa. Vale. Esto va de intentar reventarnos bien, o sea, ya os lo digo. Cuando se vaya la espada de la luz reveladora va a ser una gracia muy bonita, vale, pues no. 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 Vale. Voy a jugar esto para intentar que pete más cosas, ¿sabes? En plan bestia. Y así pues le quitamos más cartas del deck poderosas. Vamos a ver qué tal nos sale. No.
Este va a ser el último turno que no nos puede atacar. Madre mía, el difícil, chaval. No, este no. Vale. Vale, ahora es cuando se nos rompe. Ahí está, se nos rompe esto. Él no tiene cartas para petar la trampa, así que vamos a ser listos, vamos a ver qué robamos. Pero, vale, la zona catapulta nos encanta. Va a ser muy bestia para el próximo turno. A ver, un momentito. Vamos a ver, esto lo vamos a poner aquí muy bien. Y ahora lo que voy a hacer, vamos a dejarlo hasta así. Vale, y ahora esto. Por si pasa algo, simplemente tenemos ahí la zona de catapulta, ¿vale? Ahí vamos bien con ella y ya está, ¿no? Y no, vamos a darle el buen turno. Vamos a ir con la end phase. No. He dicho que no, pero vale. Ahí está. Vamos a ver qué hace. Renacer del monstruo, genial. Me viene genial. No. Vale, escolta de la sota. Vamos a activar el efecto. Ponemos aquí a Bastión, la fortaleza móvil. Y ahora es cuando le peta la... Vale, va a hacer la fusión, ojito. ¡Madre mía! La que nos va a liar. Ahora es cuando yo digo, activo la fuerza del espejo. Me ha bajado Belisk, ¿eh? Ahí está. Le acabamos de petar a un dios egipcio. Le acabamos de dejar un poco en plan... ¿Pero qué está pasando aquí? Y os lo digo, esto es muy, muy bestia, ¿eh? O sea, muy, muy top, muy divertido. Y ahora es cuando nosotros vamos a tener que jugar con todavía más cabeza, ¿vale? Vamos a tener, aquí tenemos... A ver, vamos a girar esto aquí, muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es, en este caso... A ver, es que esto, claro, es invocar un bicho. O sea, no, me toca sacar mínimo la maldición del dragón. Vamos aquí a... Voy a petar esto por hacer más daño, ya que está a 2000 y acabamos con él, porque no tiene nada, no tiene nada. Hemos ganado la partida, ya lo habéis visto. Pero esto de haberme petado a un dios egipcio ha sido de guau, chaval. ¿Cómo ha molado? Ahí está nuestro ataque directo y placa. Fin de Yami Yugi. Victoria épica de la mejor manera que podía ser. Aquí está el gran final de Yu-Gi-Oh. Has logrado una gran victoria para ambos. Vale, aquí es cuando dice que por fin el espíritu del faraón puede descansar. Han protegido a la humanidad de los juegos de las sombras y han crecido como personas en el proceso. La verdad que este final era bastante triste, ¿no? Cuando al final se separan y tal, pero yo creo que es algo muy importante para la trama. Y al final realmente lo que vimos a lo largo de la serie o el manga de Yu-Gi-Oh! Es la evolución de Yugi, ¿no? De niño a un poco cómo va madurando a lo largo de la serie. Atem. Ahora ya sabéis el nombre del faraón, se llamaba Atem. Así que con esto termina el duelo final de Yu-Gi-Oh! Hemos desbloqueado el deck nuevo, el deck de desafío. Hemos desbloqueado el archidemonio de Gilfer, el escolta del rey y la fuerza del espejo. Y 1528 battle points. Además de que ahora vamos a jugar el duelo a la inversa, en el cual vamos a controlar a Yami Yugi. Así que vamos al duelo final de Yu-Gi-Oh! Y bueno, pues parece que se viene el duelo contra Yugi. Ya os digo que me ha pasado una cosa bastante rara y es que me ha petado completando el duelo. Así que me va a tocar volver a enfrentarme a él. No sé si os pondré el fragmento en el cual, después de uno de los duelos más rotos del mundo, ¿vale? Ha sido muy absurdo, pero bueno, es que veo una tontería subir ese duelo cuando lo quería. Aunque estaba ganado, el final pues se me ha calado el juego. Así que no pasa nada. Me había quedado 100 de vida yo. Ha estado brutal. Pero bueno, ahora tengo un poco de ventaja y es que sé algunas de las cosas que podemos, por ejemplo, llegar a jugar. Así que vamos, por ejemplo, aquí a empezar fuerte, ¿vale? Vamos a tener aquí una llamada de los condenados que nos puede también venir muy bien. Y por tanto, lo que vamos a hacer es, obviamente, pagar la mitad de nuestros life points para sacarnos de aquí de golpe y farmear a el mago oscuro en posición de ataque.
tiene locuras este deck, ¿vale? O sea, me ha pasado antes, por ejemplo, de que me ha sacado el espadachín silencioso de nivel 8, ahí a tope, en turno 1, me ha sacado un 3500 y otro 2000 y pico, así que puede ser una partida, lo que digo, muy, muy bestia. Y eso mola. Vamos a ver qué tal se nos da contra Yugi. Vale, la sociedad de beneficio, muy bien. Ya sabéis, cuando termine, la robará. Vale, él pone su monstruo boca abajo. Ahora hay que intentar aprovechar porque parece que quizás no tenga todo ahí a tope. Así que con Caridad Grácil nosotros vamos también a jugar a un juego. El juego de las sombras en Yu-Gi-Oh. Vale, perfecto. Vamos a ver. Esto lo vamos a descartar y el Performed también. Vale, ahí lo tenemos. Ya, podríamos sacar al Performed. ¿De cuánto? No. Yo me lo voy a guardar para un bicho que interese, ¿vale? Vale, ahora lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, activar el efecto de esta carta de los cuchillos aquí con Yugi. Y vamos a petar este monstruo ahí, a ver qué hay. ¡Oh! Vale, era uno de los monstruos peligrosos, ¿vale? Así que vamos bien. Es un monstruo que no podemos destruir en batalla, por tanto es un poco un agobio constante, ¿vale? Así que nosotros ahora vamos aquí a robar, muy bien. Tenemos la espada de la luz reveladora. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es, porque realmente voy a descartar la sota, así que vamos a invocar de modo especial, ¿vale? Y descartamos la escolta de la sota. Y así pues tenemos al difícil, que es un 2000, bastante, bastante interesante en el campo de batalla. Una vez hecho esto, podemos ahora incluso revivir a la sota, por ejemplo, ¿vale? Con esta carta de aquí tan bonita, así que vamos a ello. Y ahora, por ejemplo, pues nos sacamos aquí a la escolta de la sota, Laika Boss, y al final pues nos ha rentado, como podéis ver, un combo sencillito, pero efectivo. Aquí con Yu-Gi-Oh. Vamos ahora a esperar que no tenga la fuerza del espejo, que nos pete todo ahí directamente. Y parece que no tiene la fuerza del espejo, ¿vale? Eso es importante, digo, porque si no vamos a morir rápidamente y angustiosamente. Pero de momento vamos a ver por qué le hemos dejado. Ahí está, nos saca un 2000, muy bien. Nada, vamos a ver. Obviamente no continuamos el ataque. Terminamos aquí, vamos bastante, bastante guay. Vamos a ver un poco ahora qué juega él. De momento lo hemos conseguido bajar la vida a 3500, lo cual está bastante, bastante bien. Ahí está el cofre de oro sellado que sigue. Y un poco vamos a ver ahora qué tiene, porque le tiraremos, vale, renacer del monstruo. Va a buscar, ahí está, para que no lo podamos destruir en batalla. Muy bien. Muy bien jugado. Esa carta la verdad que nos fastidia bastante, por lo que digo. Es un bicho que incordia una barbaridad. Vale, tenemos la polimerización, que obviamente no podemos activar. Así que de momento lo único que se me ocurre es... a ver... Tenemos esto aquí que es para... Es que claro, ahora no puedo hacer nada más que matarle al defensivo. Ahí está, no... Ya estamos con el loque de una criatura que hace loque. O sea, es increíble, pero es un loque muy bestia. Hemos usado los cuchillos antes, pero es lo que digo. Es que el turno en el que te lo pone, te la lía. Vamos a ver cómo va él un poco. Ahí poco a poco va a recuperar la... Ahí está, la recupera la... El motor de robo, la calidad grácil. Y se roba tres cartas y descarta dos. Ahí va a tirar un monster. No, esta es la zona de catapulta para salvarse un monstruo. Vale. A costa de ir filtrando el deck. Vale, nosotros nos toca ahora de nuevo. Vale. Vamos a sacar a Obelisk en este caso, ahí la Ekaboss. Tendremos un 4000. Obelisk huele atormentador. Vamos con la Battle Phase. Ya sabéis que no pasa nada, obviamente, así que nada. Y le toca a nuestro oponente. Lo bueno, nos ha sacado un dios egipcio ahí, como quien no quiere la cosa. Pero es lo que digo, en este tipo de combates realmente da igual, ¿no? El problema es, ahí están las espadas de luz reveladora tan pesadas del oponente. Lo sacrifica. Baja el dragón. Toso. Y ahora sí que sí, vamos a ver. Vale, porque ahora lo podemos sacar. Vale, pues yo voy a tirar también unas bonitas espadas de luz. Muy bien. Vamos a colocar la polimerización y en este caso vamos a jugar a Gaia, porque no tenemos en este caso, ¿vale? Ninguna carta en mano, así que ahí está. Gaia jugado, vale. Terminamos el turno. Le toca a él de nuevo, le toca a Yugi, que de momento está viendo que tenemos ahí dos bichos muy top para pararle, vale. Va a buscarse los artilugios.
Muy top. Haz un turno de mis espadas de luz reveladora. Invoco la escolta del rey. Con esto lo bueno es que ya tengo combo para petar todos los monstruos del oponente y atacar con obelisk. Que eso queráis que no, vale. También puedo evitarnos que Yugi saque alguna bestia bastante fuerte. Así que ahí lo vemos todo, muy bien. Se está ahí llenando los artilugios, pero nosotros ahora con obelisk vamos a sacrificar a nuestros dos bichitos para que él, pues obviamente, se quede un poco más dañado, ¿vale? Tenemos el mago oscuro, que es interesante también tenerlo luego listo. Pero ahora lo que nos interesa es lo que digo, es activar la habilidad de obelisk. Ahí vamos, ¿vale? Vamos a marcar en este caso a la escolta del rey y a nuestro amigo Gaia. Lo siento, pero es la mejor forma de quitarnos aquí a todo esto antes de que fusione y nos saque un dios. Así que allá vamos. Terminamos el turno. Con obelisk listo para repartir. Se rompe la espada de luz reveladora de él. Y ahora, pues bueno, él sigue sin poder atacarnos, pero vamos a ver un poco qué hace, ¿no? Con un monstruo boca abajo. Y otra... tío, ¿en serio tenía otra espada? Vale, es que por favor. O sea, da mucha rabia cuando pasa esto, pero ahí está él que me está vacilando, básicamente. Vale, pues yo ahora voy a jugar a Gazel. Voy a jugarlo, en este caso, voy a colocarlo aquí. Y End Phase. me la está liando y mucho. Es lo que digo, es un duelo que me ha parecido muy bestia, porque realmente el otro es que lo he sufrido un montón, ¿eh? O sea, 1200, vale. Es lo mismo que mi Gazel, así que no debería de morir. Ahí está, placa. Vale, y pone otro monstruo boca abajo, ojito. Él sigue ahí con su mecánica de poner monstruos. Nosotros vamos aquí robando monstruos, así que ahora, por ejemplo, vamos a colocar esta aquí. Y a Gazel lo vamos a mover a modo ataque, ¿vale? No voy a petar en este caso los dos para petarle nada. Creo que después de este turno pues es cuando deberíamos de utilizar otra vez la habilidad de Obelisk, el torturador, el atormentador. Obelisk es que es top. Vale, 1500. O sea, puede sacrificarse la suya para petarnos la nuestra. Ahí está, lo hace perfectamente. Zona de catapulta, muy bien, para salvárselo la suya y que la nuestra muera. Muy top. Y bueno, por lo menos ahí se come 400, que sí que se notan. Ahí lo tenemos, bien. Pone su tercer monstruo. Me tengo que robar un monstruo, tío, no. Sigo sin poder hacer battle fase, así que adiós. Es que esto de las espadas me parece absurdo, de verdad. O sea, es absurdísimo el tema de las espadas de luz reveladora, la que nos pueden liar. ¿Va a hacer una fusión o algo mega bestia? Digo yo. No, monstruo boca abajo. Mover a defensa, obviamente, claro. Mover a defensa a los monstruos y ahora a ver nosotros qué hacemos. Vale, pues otro escolta de la reina. Pues nada. Vamos a invocarlo. Vamos a jugárnosla con obelisk. Activamos el efecto. Y a ver si nos sale bien. Y terminamos esta épica batalla contra Yugi. Puede que haya un bicho de estos que no podamos destruir en batalla. En plan, guay, a ver. Y no, no había ninguno. Vale, pero ahora sí que sí, vamos a la Battle Phase. Ah, no podemos atacar porque hemos hecho el efecto, ¿no? Vale, perdón. Uf, está siendo brutal, la partida. Hay tantos efectos ahora mismo que se me olvida. Vale, creo que ahora ya estaría el momento de acabar aquí con todo, ¿no? Así que vamos a ver si hay suerte. Vamos a atacar con obelisco el atormentador. Y ahí va nuestro ataque. Ahí va y Yugi derrotado. Por fin lo hemos conseguido, la buena victoria. Receta nueva de deck, Yugi Moto, el duelo final. Hemos desbloqueado en este caso un deck nuevo de desafío. Hemos desbloqueado el cofre de oro sellado, la bruja del bosque negro. Y la carta de nivel arriba, además de 1000 buenos puntos de batalla. Con todo esto hemos terminado al 100% la serie original de Yu-Gi-Oh! Hemos conseguido ya el 16,6% de la campaña. ¿Y lo próximo qué es? Pues vosotros decidís. Me gustaría que me dijerais qué serie os gustaría ver a continuación. GX, 5DS, Zexal, Arc V o Brains. Aunque deciros que Brains de momento yo la quitaría porque hay solo 3 combates y se supone que más adelante añadirán más, ¿vale?
Así que, sobre todo, os recomendaría que me dijerais cualquiera entre las otras cuatro del medio, ¿vale? Entre GX, 5DS, Zexal y Arc V. Y la que vosotros decidáis será la siguiente serie que jugaremos aquí en el canal. Espero que os hayáis pasado en grande. Y por último, para despedir este gran vídeo, simplemente vamos a venir a la tienda de cartas y vamos a pillar cartas a full, en este caso de las de Bakura, ¿vale? Así que vamos a abrir sobrecitos como si no hubiera un mañana. Ahí estamos, muy muy bien, 1000 agujas, bueno, bueno. Límite de los millonarios ojos, ahí, ahí, a tope. Y sobre todo, pues así conseguiré un poquito cartas. Como veis, solo por completar la campaña hemos conseguido cerca de 40.000. Esto es lo que me queda con todo lo que he abierto, 40.000 Battle Points. Así que tenemos un montón de opciones para seguir jugando al juego e ir consiguiendo cada vez más y más cartas. Espero que lo hayáis pasado en grande con esta primera serie de Yu-Gi-Oh! La verdad que aunque acaba de empezar, lo que digo, hemos acabado ya lo que es la parte de la primera serie, ¿vale? De Yu-Gi-Oh! Normal a secas, de la historia de Yugi Moto. Pero aún nos quedan muchas aventuras por vivir con este juego y como veo que os está gustando bastante el tema de los duelos y tal, probablemente traigamos la siguiente serie. Así que tendréis una encuesta para votar en el canal y vosotros seréis los que decidiréis cuál es la siguiente serie de Yugi que jugaremos aquí, ¿vale? Así que pasadlo en grande, disfrutad de la vida, yo me despido aquí abriendo sobrecitos, like a vos. Y solo deciros que muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo. Como siempre, ya sabéis, agradecería un montón un buen like, el comentario en el vídeo también con la serie que os gustaría ver a continuación. Y sobre todo, ¿qué queréis que os diga? Gracias por estar de nuevo aquí hasta el final. Sois unos verdaderos cracks y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! All my friends are hidden, sick and soul.